bandas, ¿cómo están? Un placer saludarlos una vez más. Y hoy tenemos nuestro segundo concierto con los chicos. Hoy a las 6 de la tarde. Ya estamos, pues, como pueden ver, preparando los ensayos. Luego pasamos los instrumentos para el escenario, que hoy sí lo vamos a lograr hacer en el parque, pues porque el clima se ve súper hoy. Y entonces, pues nada más, quiero compartir también una vez más, un proceso más, un concierto más con los niños. Y pues que también ustedes que no son de acá, o que tal vez son de acá y no pueden asistir, lo puedan disfrutar. Muchas gracias siempre por el apoyo, gracias por estar siempre pendiente de los videos. Nos vemos entonces en el concierto a las 6 de la tarde, aquí mismo en este video. Yo les dejo ese concierto, ¿ok? Nos vemos. Tara, tarararán. Seguido lo demás. Tara, luego seguido todo lo demás. Ahí. Correcto. Vaya. En el centro, sino que en la orilla, para después solo ir a ordenarlo. Elías, después nos llevamos el bombo nosotros para no quitarle los tones. El piano lo vamos a llevar por último. ¿Ah? Las columnas ya se las están llevando. Todavía no. Bien, así que les hacemos una cordial invitación a todos para que nos acompañen en el gran concierto de los niños de la Casa de la Cultura hoy a partir de las 6 de la tarde. Aquí los esperamos. Estoy preparándome para irme al concierto. Primero Dios, que todo nos va a salir bien, sobre todo pues por los niños, ¿verdad? Y pues un pequeño relax con música que me encanta mucho. Bueno, pedirle a Dios que todo salga bien. ¿Saben por qué? Pues porque mantener este tipo de procesos para un maestro, en mi caso que es cristiano, para mí que soy cristiano, es muy difícil, porque siempre hay gente que tiende a pedir pues que el maestro de música haga otro tipo de cosas, enseñe otro tipo de música. Y yo he luchado durante mucho tiempo, por 7 años ya, pues para
enseñarle a los niños que son mis alumnos solo música cristiana y empezar como a inconscientemente enfocarlos a lo espiritual, a lo correcto. Entonces, es por eso que ustedes ven que en mis conciertos solo toco música cristiana. Lucho constantemente por una sociedad futura, que los niños que vienen creciendo crezcan pues con otra mentalidad, ¿verdad? Deseo mucho que los niños de hoy dejen esa pasión por lo espiritual, ese deseo de que ellos se sientan como parte de un ministerio de alabanza en una iglesia. Ese es mi propósito, y que ellos busquen pues las cosas de Dios, ¿verdad? Y pues espero que disfruten el concierto de hoy. Yo ya pues estoy casi listo y comparto este concierto con ustedes. Espero que lo disfruten y una vez más les digo gracias. Gracias por el apoyo. Dios me lo bendiga.
Hemos finalizado, mi gente. Pues ya se imaginan el relajo que queda acá. Vean, poquito de lo que un relajo increíble, pero bueno, ya luego yo vengo a arreglar. Lo importante es que todo salió muy bien. Ya estoy aquí con dos de mis músicos. Chicos, ¿qué les pareció el concierto? Muy bueno, excelente. Excelente, ¿no? ¿Y cuántas canciones tocaste vos? Tres. ¿Tres? Sí. ¿Y vos? Tres. Muy bien, y la mayoría, que bueno, como siempre, ¿no? Sí, todos me ayudaron, incluso padres de familia me ayudaron a traer este enorme relajo que yo les cuento cuando me toque arreglarlo, pero bueno. Chicos, aquí oficialmente entre esta cantidad enorme de seguidores que tenemos, sí, ya somos 1,600,000, pero voy a llegar, se los prometo. Chicos, muchas gracias, y los que no están bien, acá, pero que van a ver el video también, chicos, muchas gracias, estuvo muy bonito el concierto. Y si alguien pues está viendo y tiene comentarios, qué sé yo, que dejarnos positivos, mensaje para los niños, también los recibimos con mucha humildad. Muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo video. ¿Dónde? Yo a las 8:07. Gente hermosa, muchas gracias, nos vemos en el próximo video, espero que hayan disfrutado este hermoso concierto.